No sé, tío. Veo mucha gente diciendo que les gusta mucho Ratio, que Ratio es muy bueno. Es que yo me cuesta ver ese qué tan bien está, ¿eh? O sea, tenemos un salón olvidado que está hecho para él y es que ni así acabo de notar. Tío, me pongo a jugar Ratio, está bien. Me voy con Jin Liu y destruyo el mundo. Me voy con Dan Heng y destruyo el mundo, tío. O sea, sé. Es un buen personaje, pero es que no lo veo fuerte. Y mucho menos en el modo de juego que tenemos ahora. Luego quizá en el otro modo sí. En el otro modo sí que tiene pinta que será fuerte, pero de verdad, yo en este modo, en el... La gente dice, no, el salón olvidado está bastante bien. Que no lo veo, tío. Es muy bueno con el cono de 4 piezas de imaginario y con su cono jamás falla nada. ¿Tú te crees que por llevar las 4 piezas de su set, mi ratio sería Jesucristo? ¿Que eso es lo que le falla a mi ratio? Con 95% de probabilidad de crítico y 375 de daño crítico. Con una Ruan Mei E2 y con una Topaz E1 S1. Y el ratio con su cono E1. Creo que el problema es que no llevo las 4 piezas de imaginario. Amigo. Ah, claro. Ya veo. No le sé. Cuerda de recarga es lo único que le cambiaría, pero bro, si le pongo una cuerda de recarga también pegará menos daño de número. Pegará alguna vez más, eso sí, tirará más ultis, pero también pegará alguna vez más, ¿no? No sé. Yo veo la misma situación de Vlade. Pues yo veo la situación totalmente contraria a la de Vlade. Cuando salió Vlade, todo el mundo decía que era mierda. Y yo me pasaba el salón olvidado y me daba unos números bastante decentes. Obviamente, en Unitarget no era tan bueno, claro. Pero me funciona bien y me da... A Vlade le falta soportes. Yo me llevo al Vlade a cualquier sitio con el mismo equipo que le estoy poniendo a este señor, con una Ruan Mei chetada y le pongo una Bronia. Y mi Vlade destruye mucho más rápido que con el Dr. Ratio. A mí con Vlade me pasa lo contrario, que todo el mundo lo criticaba a muerte. Y a mí me daba buenos resultados. Será mi experiencia, repito, ¿eh? Será mi experiencia. Pero con Ratio, tío, no lo puedo mimar más a este señor, tío. Está con 370 de crítico, cabrón, y con 95 de probabilidad. Y con artefactos buenos, con muchísimo ataque, con su cono, con la E1. Y que lo estoy llevando con personajes que son Jesucristo para él. Lo hemos llevado con Topaz. Y lo hemos llevado con... Lo hemos llevado con Ruan Mei chetada, ¿sabes? Y no llego a tener esa sensación, tío, de que esté tan bien, tío. Noto que tardo en matar. Me da como que tarda, tío. ¿Sabes? Repito, que será mi sensación, ¿eh? Que puedo estar totalmente equivocado y que es una cuestión de mi percepción. A mí lo que se me hace raro es que teniendo el máximo de carga sin fallar crítico tenga cifras tan dispares. A mí también. Muchas veces, cuando ya Ratio tiene las máximas cargas y ya el enemigo tiene todos los debufos y no fallas crítico, en una le haces 120 y en otra 180. No acabo de entender muy bien por qué pasan esos desvaríos tan fuertes. Es por el mock de ahora. Puede ser que el mock de ahora le ponga mucha defensa reducida y algo así, no sé. ¿Los 180 no son cuando hace ruptura? No, porque ha habido un momento que el enemigo ya tenía la ruptura hecha y le he hecho 180. A mí me pasa lo contrario, me va genial. Vale, mi pregunta es, ¿tienes a Jin Liu y a Invivitor? Es que según cómo es que me funciona mejor hasta Argenti, tío. Ah, espérate, que sí que es cierto, que hay, esto no lo he leído. Hostias, el daño de ataques adicionales aumenta en un 20%. Cada efecto se va a acumular 3 veces como máximo y dura 3 turnos. Esto es un debufo. Ah, le puede enchufar un 60% de daño de adicionales. Ahora todo cobra sentido. Sí, pero en contra de los que estáis defendiendo a Ratio. O sea, casi que esto es gracias al abismo, ¿no? Y no a Ratio, ¿eh? ¿O qué? ¿O qué pasa? Que esto también es gracias a Ratio, tío. Sí, sí. O sea, mi pregunta es, teniendo un Ratio tantísimamente puto chetado, con los mejores personajes posibles para jugarlo con él, en el salón olvidado probablemente más chetado para él y enfocado para él, que no me esté dando un resultado increíble, que me lleve a Jin Liu al piso de arriba y me parezca 3 veces mejor, una Jin Liu E0, pues ¿qué queréis que os diga, tío? ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? O sea, aquí tenéis la prueba. La cosa cambiaría si tuviéramos un enemigo, tío, pero es que al tener que matar a un enemigo y luego a otro, y eso que aquí tenemos la suerte de que los enemigos ya tienen debufos.
Porque si no, tenemos que volver a meterle los debuffos uno a uno para que Ratio acabe pegando bien. Me explico, aquí lo tenemos gratis. Pero en esta situación, luego los bichos pequeños te van pegando porque como los ignoras, te van pegando y te pueden matar. ¿Sabes? O sea, sigo viendo Ratio como un personajazo contra un enemigo. Contra un enemigo, Ratio es un metralleta. Pa, 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 pa. Y si lo llevas con Topaz, todavía mejor. Pa, 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 pa. ¿Sabes? Pero a la que ya tienes que matar a uno, luego tienes que matar a otro, y encima los bichos pequeños te están dando por el culo, empieza a joderse la ecuación. Yo sigo pensando que, por mucho que la gente diga que va bien en el Salón Olvidado, yo es que no lo veo, tío. Es que de verdad, no lo veo. O sea, no lo veo. Me parece mucho mejor Sele, tío. Mi Sele en la 1.1 me daba mejor resultado que Ratio ahora. Y Sele, sin la Topaz chetadísima, ni la Fushuan chetadísima, ni la Roammei chetadísima. Pero Sele no tiene pectorales. No, pero bueno. Tiene una guadaña. El PGP se quejó de lo mismo. No sé, tío. A ver, yo creo que tanto el PGP como yo coincidimos en que nos dejamos llevar mucho por las opiniones en campo, ¿no? Pero vale, cuando testeas una cosa una vez, vale. Cuando la testeas 20 veces, cabrón. Y incluso en una situación súper mega ultra favorable para Ratio, no le ves tampoco que funcione. O sea, yo no me quejo de que Ratio sea... A mí Ratio me parece un personaje estupendo para el Unitarget, pero no lo veo un personaje bueno del todo para este modo, tío. O sea, aquí no, aquí quizá me tiro un triple, ¿vale? Pero alguien que tenga un Welt mega chetado al nivel de Welt y un Cono Jesucristo con dupes, como tengo yo a mi señor este, y le pones a una Roammei chetadísima y a una Bronia chetadísima, ¿no podría llegarte a dar un resultado pseudo similar o incluso mejor? O sea, también tenéis que entender que la gente no va por ahí con un Welt con 370 de daño crítico y 95 de probabilidad de crítico. Claro, la gente tiene Welt en el... la gente tiene a Welt, por ejemplo, en el... En el cajón. No, yo no lo voy a subir, pero... Estoy poniendo el ejemplo, tío. Estoy poniendo el ejemplo porque al final, pues... si no lo tuviera tan chetado, me callaría la boca, tío. ¿Sabes? Pero es que, bro... Es que de verdad, ¿sabes? Es un nivel de tenerlo chetado al máximo y notar que tampoco está destrozando tanto, tío.